Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Hoy por aquí ya es miércoles 2 de agosto. Anoche hizo una luna grandísima, impresionantemente hermosa. No la estuve grabando anoche, pero sí en la madrugada, como tipo 5 y media, estuve haciendo un video que, bueno, ustedes ya lo vieron. Un amanecer espectacular, se veía como todo rosado, muy, muy bonito. Esos son, pues, como bendiciones de Dios, ya saben. Bueno, yo por aquí dándoles la bienvenida, muchas, muchas gracias por estar aquí, por estarme acompañando, espero que se queden conmigo aquí hasta el final. Bueno, por aquí ya finalizando la lava de los trastes, que no era tampoco que tuviera muchos, muchos trastes ahí. Y ya me paso a lo que es lavar el jugón. Vamos a estarle dando una buena limpieza. No está tan sucio, pero sí, pues ya había que cambiarle lo que es el papel brillante. Y darle pues una buena limpiadita. Entonces lo voy a estar haciendo con esponja de brillo. Casi siempre lo hago con esponja de alambre. Me gusta más utilizar la esponja de alambre porque la esponja de brillo es muy finita y a veces siento como que si me traspasara hasta los guantes y me chuzara los dedos. Entonces prefiero como la de alambre a la de brillo. Pero bueno, en el momento tengo de brillo. Entonces bueno, también es muy buena pues para limpiar bien. Bueno, y ya por aquí así quedó la cocina.
Es una carne que tengo, una carne molida que tengo descongelando, que voy a hacer ahorita, por aquí así. Ya tengo guantes para la cocina. Tengo ganas de darle una limpiadita a esto, que miren pues cómo está de polvo. Está muy empolvado, pero va a ser como una limpiecita y así como por encimísima. Y aquí voy a cocinar unas papas para hacer ahorita unas migas para el almuerzo. Y ay, vamos a arreglar este cajón. Vamos a dar una limpiadita. Que miren pues cómo está. Entonces, vamos a limpiar este cajón que le hemos hecho el desquite desde hace días. He estado por limpiar. Y bueno, entonces se va a hacer el almuerzo ahorita: arroz, carne molida y migas de papa y un juguito de guayaba. Bueno, y la verdad es que aquí no es que estuviera tan sucio, solo que había siempre polvito, como ha estado venteando tanto, entonces pues siempre hay como polvito. Y ahí abajo como tengo como unos mecaticos, unos pastelitos, entonces las niñas al sacar, pues entonces queda un poquito de harina ahí, pero pues realmente tan sucio no está. Como les dije, es una limpieza así rápida, retirando las cosas, volviéndolas a poner. No estuve lavando así a extremo los jarroncitos o cositas así, no. Lo que había que como limpiar, lo limpié, y pues como la mayoría de pocillos que hay ahí están en uso, pues entonces normalmente los estoy lavando y los estoy poniendo ahí. Simplemente era como para sacudir el lugar donde estaba y bueno, dejar que no se nos vaya a acumular como mucho mugre. Porque lo que les digo, ha estado venteando mucho, entonces siempre entra mucho polvo. Y usted sabe que polvo en la cocina y con grasa, eso se vuelve una cosa impresionante. Entonces, mejor como estar limpiando. Yo estoy limpiando ahí con jabón líquido de lavar trastes y agua. Eso es todo lo que tengo ahí en ese spray. Con eso es que estoy limpiando y bueno. Nada como el jabón líquido pues para retirar lo que haya por ahí de grasa, pero como les digo, no estaba pegotudo, así que muy sucio, no, solamente como para retirarle el polvito, para que no se nos vaya a hacer un pegostre ahí de grasa y polvo.
Bueno, por aquí así quedó. Miren, pues limpiecito porque estaba muy, muy empolvado. Es que ha estado ventando mucho. Vean qué vientos. Ay, ayer lavé los muebles. Es lo que no les mostré. Estuve lavando los muebles porque ya estaban como sucios. Y aquí mi doña, véala, en medio de dos cojines. Y por allí el cuadro. Bueno, entonces ahorita lo que nos vamos a poner a hacer es a... Oigan, si ¿sí escuchan ese ruido? Es del viento que está haciendo. Bueno, gracias a Dios ventea porque con estos calores donde no ventiera, ¿cómo sería? Entonces ahorita lo que voy a hacer es que vamos a sacar todo esto para limpiar ahí adentro. Lo que no sé es dónde las voy a poner ustedes para que me puedan ver bien. Bueno, por aquí les enseño cómo está ya el cajón ahí completamente desocupado. Así está. Está algo sucio. Yo diría que bastante sucio. Entonces ya lo que voy a hacer es pues quitarle todas esas cositas que tiene, residuos que tiene, para ya después pasarle el trapo bien enjabonadito y bueno, hacer la limpieza pues como siempre lo hacemos. Bueno, y por aquí ya acomodando cada cosa en su lugar, este juego de ollas son varias, son como cuatro. Las estuvo regalando mi cuñado, de las cuales pelé dos porque estaban como muy quemaditas. Estas ollas eran de mi suegra, entonces pues él compró como que otro juego y me pasó estas a mí. Entonces, algunas estaban muy deterioradas, entonces pues al lavarlas bien, quitarles como ese negro que tenía, se fueron pelando, entonces decidí pelarlas completamente. Hay otra que también quiero pelar, es una de estas dos que acá, pero voy a esperar porque es muy, muy agotador pues la esponjilla que hay que meterle a eso para brillarlas, quitarle completamente ese color rojo. Vea, esta es una y otra pequeñita también que estuve pelando. Pues a mí me gustó cómo se ven, me gusta cómo se ven así. Voy a estar pelando la otra, la más grandecita, no está pues así que tan fea, ¿no? Entonces es así, la voy a estar dejando, yo creo que así roja. Pero es muy cansón, duelen mucho las manos para brillarlas. Pero bueno, esa es una ollita arrocera. Esa ollita arrocera es de mi esposo. Se la regalamos a él cuando trabajaba, pues como algo lejos de casa. Entonces él ahí calentaba su almuerzo o a veces él mismo hacía arroz ahí en ella.
Bueno, por aquí ya me paso a acomodar todo nuevamente en su lugar. Estos platos los mantengo ahí porque no los mantengo como en uso, entonces los tengo ahí. Esta cajita es donde tengo de todo un poquito, que pelapapas, que cucharitas, bueno, de todo un poquito de cositas pequeñas. Bueno, y miren pues, así estuvo quedando. La cafetera la saqué porque está dañada, entonces pues ya como que la voy a botar. Vamos a ver qué dice mi esposo ahorita. Voy a dar por a la mano a ver qué le hace y si no, entonces la voy a sacar porque pero esas cosas por ahí que no sirven. Bueno, así quedó aquí debajo. Aquí hay en esa bolsa negra hay unos desechables. Estos son unos pitillos. Bueno, estos son cucharitas, cositas así pequeñitas, exprimidor, licuadora, cocas, cucharas grandes. Aquí también tengo esta coca de la ensalada, ollas, ollitas. Bueno, así estuvo quedando. Bueno, ya me voy a poner en función de hacer el almuerzo porque mi hija ya está que llega, ya entraron a estudiar. Al menos una de ellas ya está estudiando, otra ha tenido unas clases virtuales, pero ya el martes, ayer, inició universidad. Bueno, como les dije, voy a hacer una carne molida y unas migas de papa. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a organizar los aliños, el guiso que voy a hacer para lo que es la carne molida, que la hago con pimentón, cebolla de rama y un dientecito de ajo. Esto lo sofrío y le pongo ya la carne. Ah, también le pongo zanahoria rallada en ocasiones. Esta vez le voy a poner zanahoria rallada. Esta cebolla de huevo que estoy picando acá es para las papas. Esta es el guiso que voy a hacer para las papas, que lo voy a hacer con cebolla de huevo y tomate. Aquí ya esta coquita morada es donde tenía yo guardada la zanahoria rallada que estaba bien congelada. Y bueno, eso fue lo que le estuve poniendo a la carne, zanahoria rallada con los aliños pues que ya les había dicho. Y aquí continúo haciendo el guiso para lo que van a hacer las migas de papa que aún todavía estaba ahí cocinando pues las papas. Yo las papas las estoy revisando con un tenedor. Cuando veo que ya están blanditas, las bajo, las pelo. Muy con la llave abierta para no quemarme porque pues recién cocinadas ya se imaginan el calor que ellas guardan y después de pelar las trituro con un tenedor, con un tenedor es que yo las trituro. Thank you.
Por aquí, como ya tenía el almuerzo listo, que ustedes saben que el afán mío era porque mi hija estaba a punto de llegar de la universidad, y pues miren que ella desayuna como a eso de las 6 de la mañana para llegar a las 2 de la tarde y que no haya almuerzo. Ella, mientras no se tenga que quedar todo el día, no lleva coca. Entonces, según me dice, este semestre no va a llevar coca porque va a estar como hasta las 12, 2 de la tarde. Entonces no va a llevar, pero entonces yo sí voy a tratar de tener el almuerzo listo. Entonces, bueno, como ya estaba el almuerzo listo por acá, lo que me pasó ya hacer es a trapear y a sacudir. Bueno, y por aquí ya había pasado un buen rato, así quedó nuestro almuerzo, quedó súper delicioso. Nos quedó faltando la ensalada, pero bueno, para la próxima será, pero quedó delicioso. Bueno, y yo ya paso por aquí a despedirme de ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado y por quedarse conmigo aquí hasta el final. Espero que les haya gustado y me puedan regalar su manito arriba. No olviden suscribirse si es que pasan nuevos por aquí. Los invito para que se suscriban, que es completamente gratis y para mí es de mucha, pero mucha ayuda que ustedes estén suscritos a mi canal. También los invito a que me dejen sus lindos comentarios, que bueno, ustedes ya saben, a mí me encanta leerles. Y sin más que decir, que Dios me les bendiga, cuídense mucho, que tengan un hermoso y feliz fin de semana, porque ustedes este video lo van a estar viendo el sábado con ayuda de Dios. Entonces, nos vemos hasta un próximo video. Chaito.